estamos. Es que quería yo decir el Q, pero estoy abriendo el programa, chicuelas. Pues ya estamos en otro viernes en Amigas y Confidentes. ¿Y qué más? Que nada, viernes de comida. Viernes de saborearnos un programa espectacularmente buenísimo, porque vamos a hablar de un programa. A ver, ¿usted ha dejado de comer carne? ¿Usted ha escuchado hablar? Sí, bueno, aparte solo en Semana Santa, déjense ustedes. Vamos a hablar de ser vegano o qué es ser vegetariano, pero para no entrar a fondo, vamos a presentar a mis amigas aquí, confidentes, y quien nos está recibiendo en su casa, Tamara Vargas y Dora Luz Ortiz. ¡Bravo! ¡Venga, dale! Lo que mueve. Lo traemos muy buen ritmo, porque hace este bloquecito. Este bloquecito traemos muy... ¿Cómo están, amigos y confidentes? Qué gusto saludarles. Y pues me gusta mucho este asunto de la cocina y a mis amigas también. ¿Para qué más que la verdad? No sé si a ustedes les guste también cocinar, pero a mí sobre todo me gusta mucho aprender de quienes saben. Aprender nuevas cosas. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo me como la dieta y la no dieta. O sea, de verdad, tengo muy buen dieta y como de todo absolutamente. Lo muy sano y lo medio sano y lo no tan sano. Qué bueno que hoy tengamos la oportunidad de comer muy sano, ¿verdad? Exactamente, efectivamente. Yo soy igual que tú. La verdad es que yo también como un poco de todo. Sin embargo, estoy muy a favor, o mejor dicho, respeto mucho a la gente que utiliza la comida vegana o vegetariana. Estoy a favor de muchísimas cosas. De hecho, ahorita lo estamos platicando con el chef que vamos a tener de invitado. Nos va a platicar él por qué lo hizo, qué fue lo que lo llevó a esto. En fin, quédense con nosotros porque sabemos, además, que estos programas que tienen que ver con la comida rating, y con cosas buenas, a la gente también les gusta. Exactamente. Sí. ¿Y sabes qué es lo que quisimos en esta ocasión? No solamente traer un experto y que nos platicara, sino que lo hiciera, verlo en acción. Es que no es lo mismo hablarlo que hablarlo y verlo y probarlo, porque miren, yo estoy con el diente que queriendo agarrar, porque aparte les voy a decir una cosa, no nada más es que no comer carne, es comer saludable, y no nada más es vegetales, sino hay muchísimas cosas que no sabemos que vamos a aprender el día de hoy, que es súper rico para nosotras y súper rico para nuestro estómago, para la piel, la forma, o sea, son un montón de cosas. Digo, yo quisiera venderles la idea porque pues yo estoy entrando a esa idea, ¿verdad? Pero pues va a estar bien bueno el programa. Bueno y sabroso para comérselo, ¿verdad? Exactamente. Ya vemos por aquí algunas berenjenas, mangos, pastas. Chiles. Piña. Riquísima. Ay, de todo hay, de todo hay, así es que aquí, como en botica. Hasta chiote tenemos aquí. Mira, también tenemos en pepino, fresas. Ay, qué rico. Oye, ¿sabes qué? No andes manoseando el pepino. Por eso, no, pero lo manoseé con cáscara. Lávese primero las manos, Me la lavé antes de ir a comer porque sabía que iba a comer. Pero ya nos vamos a ir a una cápsula para que sepan realmente lo que vamos a hablar el día de hoy, de qué vamos a estar así como que desmenuzando y como dice mi amiga Tamara, que me encanta robarle la frase, desde agarró y dijo. Entonces, no se vaya. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Importante. Pues vamos a ver qué dijo la cápsula. ¿Te imaginas algún día dejar de comer pollo, pescado, huevo, queso, miel, yogurt o cualquier alimento proveniente de origen animal? Pues aunque para algunos resulta esto difícil de creer, es cierto también que hay personas que han adoptado un estilo de alimentación llamado veganismo, el cual precisamente es una alternativa ética y sana al consumo y dependencia de los productos no adaptados a nuestras necesidades físicas y espirituales, tales como la carne en general, los lácteos, los huevos y todos los productos derivados de los animales. Se ha caído en la confusión o en la mera creencia que una persona vegetariana es igual a una persona vegana, porque ambos no comen en absoluto algún trozo de carne. Sin embargo, la diferencia radica en que el vegetariano lleva una dieta basada en los productos de origen vegetal, pero permiten el consumo de productos lácteos y huevos, productos que sí provienen de animales. Y el vegano, en cambio, simplemente no permite en su dieta nada que tenga que ver con un animal. El veganismo no solo es cuestión de alimentación, pues al ser este un estilo de vida, hay veganos que no solo se abstienen a la ingesta de productos surgidos de los animales. Existen quienes también rechazan por completo el uso de cualquier objeto o artículo que derive de la trata, manipulación o explotación de un animal. De esta manera, son ellos, los veganos, quienes forman parte importante de los movimientos que destacan el rechazo y la condena de las corridas de toros. De igual manera, ellos son los que para nada utilizan ropa de cuero o piel,
y también evitan el uso de productos estéticos que contengan sustancias procedentes de algún animal. De hecho, se puede afirmar que la persona vegana tiene un estilo de vida más sano y respetuoso con los animales, a lo cual muchos admiran por el amor y respeto que tienen los veganos hacia la madre naturaleza, ya que además de los múltiples beneficios personales derivados del rechazo de los alimentos o artículos de consumo obtenidos de la explotación cruel, injusta e innecesaria de los animales, la adopción del veganismo contribuye a mitigar el hambre mundial, a proteger el medio ambiente y a mejorar la calidad de vida de todo el planeta, creando las condiciones idóneas para una convivencia social basada principalmente en la no violencia. Aunque muchos creen que los veganos sufren por su alimentación porque al no comer nada de carne se acaban las posibilidades de alimentos, es una equivocación, puesto que además de las frutas secas y los vegetales, un régimen vegano puede incluir una gran variedad de platos preparados a base de cereales, pastas alimenticias, pan, patatas, legumbres, arroz, semillas, germinados de legumbres, frutos secos, crema de almendras, cacahuates, leche de soya, entre tantos productos más que son hechos a base de proteína vegetal texturizada, los cuales aportan los elementos necesarios para satisfacer los paladares más exigentes y cubrir ampliamente todas las necesidades nutritivas. Los consejos iniciales para quien decide adoptar este estilo de vida son los siguientes. El primero es reconocer los alimentos que sí se pueden ingerir y los que no. El segundo es acudir con un especialista que ayude a orientar las cantidades y formas de consumir los alimentos permitidos. De esta manera, se evitarán descompensaciones y hasta dolores de cabeza. El tercer consejo es buscar recetarios de platillos diferentes a base de alimentos no provenientes de animales. El internet, por supuesto, que es una gran herramienta para esto. El último consejo es no olvidar los objetivos de ser una persona vegana, el querer tener una mejor calidad de vida y el no permitir el daño a cualquiera de los animales. Hoy en Amigas y Confidentes conoceremos más acerca de la cocina vegana. Nos deleitaremos de deliciosos platillos y también compartiremos más detalles acerca del veganismo. Para Amigas y Confidentes, Seidel Zafra. Bueno, pues ahí más información de lo que es la comida vegana, pero qué mejor, como bien decía Cosi, pues que lo tengamos aquí totalmente en vivo para ustedes, a Juan Carlos Reyes. Gracias, qué gracias. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, gracias, gracias por la invitación. Platícanos, ¿a partir de cuándo eres vegano y por qué? Oye, ¿quién, pero para ¿quién acá, te indujo, quién te dijo, eso, quién eso. Te influenció? Llevo ya 4 años en el vegetarianismo y me influenció la salud por parte de mi abuela y mi mamá. Ellas, lamentablemente, sufre mi mamá de diabetes y mi abuela sufre de hipertensión. Entonces, pues yo me dedico a la cocina, a la gastronomía desde hace mucho tiempo y empecé a hacerle recetas especiales para ellas. Las probé y me gustaron. Claro. Pero te gustaron en todos los aspectos, en todos los aspectos. Tanto de sabor como de todo lo que te provocaba comer así, en todos los aspectos, tanto en la conciencia, tanto en la salud, tanto en la alimentación, en todo. O sea, totalmente te cambia la visión de la vida, te cambia la perspectiva de una forma de alimentarte. Sí. Y te mantienes en forma, te mantienes bien, y no te mantienes gordito, ni con grasa, ni nada, ni tienes reflujo, no tienes nada de ese tipo de malestares para comerse unos tacos al pastor, por un ejemplo. Ajá. Que es lo que les voy a preparar hoy. Hoy les voy a preparar unos tacos al pastor de soya. ¡Mira! Oye, pero, Tapun, fíjate algo que estábamos platicando detrás de cámaras, que le decía, es que toda la gente te dice, a ver, nada, que la dieta, te pones a dieta pura verdura, entonces quedas hasta el gorro de las verduras. Y entonces luego me peleaban algunas amigas que yo ya estoy empezando como tú. Dice, pues sí, pero fíjate, las vacas comen pura hierro y están hechas unas marranas. Pero eso es diferente, es la complexión. Pues es el metabolismo, pero ¿no? Pero es parte también de la conciencia. No, pero que te lo decían de chiste, obviamente. Sí, sí, no para fregarme. Sí, sí, mira, mira, obvio, pues quién sabe. No, ¿cómo van a creer en eso? Ya, por vida de Dios. Bueno, entonces, no, ¿qué tipo? Espero que no, sino que tipo amigas tienes. Oye, imagínate. Pero. Platícame una cosa. ¿Solo podemos sustituir la carne por la soya? Es decir, si queremos hacer algún platillo que sea de carne, como es el caso de los tacos al pastor, solamente es con soya. No. Ah, a ver. Ese es un error, mito. Es un mito que tenemos todos, de que creemos que la proteína solo viene en los animales. Exacto. Que solamente podemos encontrar el omega 3 en el pescado. Uh-huh. Que solamente podemos encontrar carbohidratos en el cerdo, que solamente podemos encontrar todo ese tipo
de aminoácidos en la carne, pero ese es un mito. Uh-huh. Es una ideología que nos vendieron, ¿no? Nos en la época de las cavernícolas. O sea, nos las vendieron así erróneamente para que nosotros nos mantuviéramos para consumiendo, exactamente, consumiendo ese tipo de alimentos que ellos están produciendo. Uh-huh. Pero, ¿y por qué no pues, nos lo vendieron los de la soya? Mejor, digo, si también les iba mercadológicamente que la soya salga así. Es que ya estaba, desde nuestros inicios, nosotros, los mexicanos, los aztecas, los mayas, pues que comían nopal, maíz, flor sí, de calabaza, huitlacoche. Hicimos un video, o sea, un programa de eso, ¿se ¿no? acuerdan? O sea, no comían animal, no comían mucho. Pero comían animal, perro. Comían su escuincle, ¿no? Sí, uh-huh. Pero en diferentes regiones. Uh-huh. Como mencioné, o sea, es el metabolismo. Yo dice las vacas comen pasto y todo. Sí, bueno, no, es el metabolismo, las vacas no hacen nada más que comer, dormir. Claro. Y lo demás, ir ¿no? Ir al baño. Es, o sea, quiero ser una vaca. Nosotros andamos en friega, andamos para arriba, para abajo. Entonces, obviamente, si comemos... Es otra dinámica. Es totalmente otro metabolismo, otra forma de vida diferente. Claro. Entonces, para nosotros no nos va a afectar en nada. Entonces, es mentira eso que nos dicen las abuelitas, porque sí existe, la verdad. Nosotros mismos producimos la proteína. Nosotros mismos consumimos con los vegetales que tenemos... Podemos consumir los mismos aminoácidos y los carbohidratos que tal vez la gente dice o la gente piensa que lo vamos a encontrar en las carnes. El oye, omega 3, mientras por ejemplo, estás tú platicando, ¿no puedo yo ir haciendo algo? Claro sí, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Bueno, un poco, a ver, vamos a hacer unos platillos. Ajá. Uno, muy tradicional, todos lo conocemos, los tacos al pastor. Bueno, vamos a hacer tacos al pastor de soya. Ok. Totalmente vamos a sustituir la carne de puerco por soya. Ok. Vamos a hacer unas berenjenas en salsa de cacahuate. ¿Quién no ha comido la famosa salsa de cacahuate con pollo, salsa de cacahuate con puerco? Sí. Bueno, yo se las voy a hacer con berenjena. Ok. Lo más tradicional por acá, por Veracruz, Boca del Río, Alvarado, el ceviche. Ceviche de soya con mango. Vamos a comer. ¡Ay, qué rico! No, bueno, me hubieras avisado y no me como ahora. No, yo no te apures, yo como, por favor. Un poquito algo gourmet, vamos a hacer un poquito de pasta en crema de mango. Oh, y para beber, para que se nos baje toda esa alimentación, vamos a hacer un agua de mango con fresas y yogur natural. Ah, perfecto. Ay, no, qué rico. Bueno, ¿en qué empezamos? ¿En qué te vamos a ayudar? Sí, lo entonces, que vamos mientras él va platicando. Me siguen diciendo o me siguen preguntando. Te vamos platicando. Ya se me fue el avión de que me lo estaban diciendo. Lo primero, los tacos. Vamos a empezar a picar lo del ceviche. Ok, ¿vale? Ok. Entonces, Cosi te va. Bueno, mira, aquí tenemos un poquito de cilantro, el tomate, el mango y un poquito de chile. No sé si comemos chile, si no, lo dejamos ahí. Nada más. ¿No? Ok, entonces para picar esto para el ceviche es cilantro. Cilantro, jitomate, mango y tenemos un poco de cebollita por ahí. Cebolla, sí, ¿cómo no? Dime y cómo la soya la vamos a poner a hidratar. Okay, la soya la podemos, esta soya texturizada. Que se vende en cualquier súper. A ver, vamos a mostrarla. A ver, chicos, vamos a mostrar la soya. En tiendas de semillas o en cualquier súper te lo venden, pero hay que tener mucho cuidado porque ya es un poco más procesada. Esa es también una de las ideologías que estamos en combate, ¿no? De que la soya ahorita ya viene... La mayor parte ya viene muy procesada, ¿no? Okay. Entonces hay que buscar... Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Que esté muy natural. ¿Cómo vas a creer que corta esto? Donde venden semillas, dijiste, ¿verdad? Donde venden semillas, así es. En tiendas de semillas. Soya. Por lo más fácil en los mercados. ¿Y cómo se hidrata o deshidrata? Pues la vamos a poner a cocer y después de que la pongamos a cocer... A platicar el café. Se hidrata. Sí, se hidrata. A mí me tiene aquí en la chamba. Primero lo pides y luego te quejas, pues no entiendo nada. A ver, yo te ayudo. ¿Cómo hay que picar el tomate? En cuadritos pequeños, cubitos. Dígale. Sabe un chorro de cocina. Ya pásamelo, yo pico. Ajá, hidratamos la soya. En cuadritos en agua pequeños, hirviendo. Quiero pensar. Ajá, okay. ¿Por cuánto tiempo? Vamos a hacer de unos 6 a 10 minutos. Lo dejamos ahí que se cosa. Ok. Perdón. Eso es para el ceviche de soya. Ok. Y ahora vamos a empezar a hacer los tacos al pastor. Vamos a hacerlo igual. O de otra forma, no sé, cada quien tiene sus recetas para los tacos de soya. Nosotros vamos a ocupar el achiote, vamos a ocupar un poco de ajo, un poco de cebolla, un poco de chile serrano y un poco de chile guajillo. Vamos a freírlo, y después lo vamos a licuar con vinagre de manzana, una naranja y un poquito de piña para que agarre sabor. ¡Ay, qué rico! Oye, yo tenía una pregunta. El achiote, ¿cómo lo podemos derretir? El achiote lo vamos a freír con esto y después lo vamos a poner un poquito de agua para que se disuelva. Y ya después lo vamos a licuar y ya después en la licuadora. Chef, véngame a ver cómo voy con mi tarea. Ok. ¿Así? Venga, a ver. O le hago más. Ok, también, ¿qué tal si tú me ayudas con la ensalada? Vamos a empezar a hacer la ensalada. Dale, también, ponte a trabajar, ¿eh? Mira. Oye, yo lo estaba entrevistando, ¿no? Que ustedes ya estaban en la chorcha. Vamos a hacer una ensalada de lechuga con pepino, jitomate, queso fresco, fresas
y un aderezo de mostaza dulce, que es mostaza con miel. No, bueno, pero vamos a hacer todo eso en un poquito de tiempo. ¿Quieres que el pepino en rodajas, en como yo la se lechuga, si quieres, la vamos troceando y ya el pepino. Ya, él se encarga. Cargo del pepino. Oye, Juan Carlos, en lo que tú sofríes. Ah, ya viste, ya dijo. En lo que tú sofríes. Esa palabra, ¿verdad? Sí, rimbombante. Es que se escucha rimbombante. En lo que tú sofríes la soya, yo te quería preguntar, por ejemplo, el omega 3. Que supuestamente solo lo encontramos en los pescados. ¿En qué otras cosas se puede encontrar? El omega 3, por ejemplo. En el frijol, en la soya. De hecho, la soya es familiar cercano del frijol. Okay. Entonces podemos encontrarlas en las habas. Sí, pues okay. Son legumbres, hermanos, creo, en las alubias también. Ah, las alubias tan ricas. También ahí podemos encontrar el omega 3. Buenísima. De hecho, la soya contiene calcio, contiene muchos aminoácidos también. Pero te digo, o sea, el mito es ese, ¿no? Obviamente, tener una dieta o no dieta, tener una alimentación balanceada con todos los vegetales que nosotros requerimos, con esos mismos vegetales podemos consumir los mismos carbohidratos, los mismos aminoácidos y nuestro cuerpo se encarga de producir la proteína. Y déjame decirte que actualmente los nutriólogos te lo dicen, ¿eh? Se los digo porque mi hermana actualmente es vegana, totalmente, no come absolutamente nada de carne. E incluso la nutrióloga cuando fue a verla, porque bueno, pues quería que le diera una dieta balanceada, saber con qué podía sustituir lo que tú nos estás diciendo. La nutrióloga la primero que le dijo fue, seguramente ya toda tu familia y tus amigos ya te hicieron bullying de que por qué ya comes puro pasto. Uy, no, ese es el ¿no? genial, el bullying es el genial. Imagínate yo cuando me convertí así a vegetariano, hacían carnes asadas y todo y me decían, mira, ten, cómete una hoja de lechuga. Ten, clásico, ¿no? Es como clásico el bullying. Oye, ¿qué vas a comer? No tenemos más que pura carne. Y te llevamos una hoja de lechuga, te llevamos un elote. Digo, sí, hombre, no se preocupen. Te llevamos un elote. Bueno, pues sí, un elote, sí. Oye, pero no debería ser. Porque son carnes asadas, entonces no hay otra cosa más que elotes asados, ¿no? Te voy a decir una cosa, eso no debe de ser porque yo siempre he dicho que hay que respetar las decisiones de los demás y además de aquí para allá y de allá para acá, porque a mí me ha tocado de no te vas a comer ese animal que sufrió tanto, entonces también hay que respetar al otro lado. Exacto, exactamente, por eso yo dije, yo la verdad es que yo sí, o sea, no voy a decir que todos los días no te caigas saco, reina, que no te lo dije a ti. Bueno, voy a poner a cocer también la pasta para hacer la pasta de mango para que no, pero tienes razón, Tami, también sucede mucho la verdad es que lo he pensado, Tami, pero no lo digo. No, sí, yo, lo has dicho, no sí a mí, lo has dicho, pero no te hagas, por pero eso. No, pero o sea, sí no digo, tiene nada de malo. La verdad es que no, sí tiene algo de malo. La verdad, no, es que es meterte con la demás persona. Entonces, mira, cada quien le llega al 20, es como las religiones. Eso. Es como la religión. Y como la política. Los que quieren ser católicos son católicos, los que quieren ser cristianos son cristianos, judíos y todos. Y los que no, moros con cristianos, y venga de ahí. Todos felices y contentos. Ya quedó mi tomate. Oye, huele delicioso. Vamos a mezclarlo en la ensalada. Okay. Bueno, en el pico de gallo. Vamos aquí, el pico aquí de está gallo. El tomate, ¿eh? ¿Qué tal? Para vamos que vean el pico de gallo. Cosi, yo ya acabé, mira. Está dando un trompo aquí con el cilantro y la cebolla, creo que no puede todavía. No, espérate, ¿cuánto tengo ahí que partir? Ahí está, ¿qué huele? Poquito, ¿ya me puedo casar o no? Ahí. Todavía no. ¿Aquí? Mira, aquí ponemos también el jitomate. Venga, me enganché. Vamos a hacer un cevichito. Vamos a hacer un cevichito. O sea, lo dices tan normal como lo hice. Claro, lo hice ayer. Cevichito. Claro, por supuesto. Como el que hice yo ayer, por supuesto. Venga. Vamos a quitar el mango y mira, eso. Eso. Oye, qué rico, ¿lo parto? Así es. Mira, no voy a decir que me lo juego más. Qué rico. Ahí está, mira. ¿Ya? Preguntas, ¿Cómo cortas el mango? ¿Es pase en rodajas, en pedacitos? En pedacitos, en cuadritos. Así como si fuera parte del... Exactamente, como si fuera parte de... Como si fuera un camarón. Ay, qué caracol. No, como si fuera parte del recaudo, pues. Exactamente. Lo vamos a veganos, entiendo que son los que no comen absolutamente nada que venga del animal. Ni pescado. Ni derivados, nada. Ni huevo, ni leche. No, sí, porque nosotros vamos a tomar yogur. Sí, pero nosotros no somos veganos. Ah, bueno, ahí te platico. Hay varios, ¿no? Hay varios conceptualizaciones o varios tipos de la alimentación. Cuéntanos. Están los veganos, lactoveganos, lactoboveganos y ahora los crudívoros, ¿no? Ay, Dios mío, están los que les conviene, o sea, yo como eso con los crudívoros. No, los crudívoros ya me suena a los crudos, Los crudívoros. Yo soy crudívora. Hoy estoy crudívora. Carne, ¿no? Hoy vengo obviamente crudívora. Pero vamos a revolver un poco con la mano. No comen carne y tampoco están a favor de la cocción de los alimentos, o sea, se comen los alimentos todos crudos. Es que está bien porque dicen los que dicen, cada quien. Exactamente, cada quien, o sea, ellos
tienen la ideología de que pues al, matas al el momento en que tú pones la proteína se muere, matas todos los nutrientes de los nutrientes, ¿no? Entonces por eso oye, es que oye, ¿quién hizo este ceviche crudos, ¿no? Completamente y tengo varios, tengo varias amistades, tengo varios amigos la verdad. Sí, la verdad que, sí. Que son crudívoros y la verdad ¿y tú los ves, tienen si una no conversión genial y además no tienen nada. Energía, o sea, no necesitan la carne para nada. Sí, ya ven. ¿Cuatro minutos? Vamos a agregarle un poquito de agüita aquí. Para bueno, a ver, entonces. Está brutal. Para ver qué es lo que estamos haciendo en este primer bloque, estamos preparando los alimentos. Hijo. Veganos, ¿verdad? Ya estamos haciendo ahí la ensalada para el ceviche. Estamos aquí sofriendo la soya. Uh-huh. Y ahorita que regresemos, bueno, pues ya vamos a decirles cómo queda el primer platillo, que sería que los taquitos al pastor, ¿te parece bien? El ceviche. ¿El ceviche? El ceviche de soya con mango. Y de ahí ya nos vamos con los taquitos al pastor. Va, okay. Ahorita quédense con nosotros y vayan tomando dato de lo que estamos haciendo y sobre todo, si ustedes están con esta idea de querer empezar en esto de la comida vegana, pues aquí estamos dando buenos tips para que se terminen de convencer. ¿Okay? Eso, venimos después del corte. Es correcto, compañera. ¿Sí? No se vayan, seguimos en Amigas y Confidentes. Pues ya estamos de regreso en este bloque de Amigas y Confidentes donde estamos preparando unos platillos deliciosos veganos, señoras y señores. Y en este caso me tocó a mí preparar el ceviche de soya. Con mango. Para de soya con mango. Les voy a decir qué fue lo que hice. Le puse, partí cebolla, partí cilantro. Porque siempre me confundo con el cilantro y perejil. Partí mango. El que tiene raíz es cilantro es y correcto. El que no es perejil. Por eso. Entonces, y tomate, amiga, y un tomate. Poquito de... jugo de limón y ahorita lo vamos a mezclar con él. Ya habíamos puesto también. Sí, permíteme, no me hables así. ¿Qué habíamos puesto también? Ya habíamos puesto hidratar la soya, ya la tenemos hidratada, ya la tenemos fría. Ah, tiene que estar fría la soya, por favor. Es que, espérense, ahorita viene la soya. Neta, sí se ve bueno. Irene. Huele riquísimo. Huele riquísimo. Le agregamos la soya ya hidratada. ¿La soya cómo la hidrataste? La pusimos a cocer con un poquito de sal y pimienta y ya después la colamos. Ok. ¿Le pongo todo? Sí, ¿no? Pues no sé, tú eres el chef, tú eres el maestro. Maestro. Oye, amiga, pero no limites. Ahora, ya que le pusiste la soya, le agregas un poquito más de limón porque la soya va a absorber el limón. Ok, ¿tú me dices? ¿Ya se lo he hecho todo? Échaselo, sí, todo. ¿Todo? ¡Todo! Ahí está. Eso, école. Y le ponemos un poquito de sal. No, hombre, si vieran cómo huele esto. Uf. Ahora sí, a mezclarlo. Oigan. Y después al refrigerador para después comérselo. ¿Sale? Oigan. Entonces ahora seguimos con los taquitos de pastor. Los taquitos déjenme, de pastor déjenme, que también déjenme son de soya. Hacer como un pequeño paréntesis de todo lo que estamos haciendo. Agradecer quien nos ha invitado a su casa, que es Tamara Vargas. Estamos en su presente, cocina. Utilizando su casa, chicos. Sí, sí. Chicas. Cuando quieran, les paso la dirección. De verdad. Y agradecer también a Uli Molina, quien es el que nos maquilló el día de hoy, nos puso guapísimas en Amigas y Confidentes, y a Franco Ruiz. Evita. Franco Ruiz. Quien es el que nos peina, también maquilla, por cierto, por si quieren. También, también. Muchas gracias por ser parte de Amigas y Confidentes, va a aparecer el sentido de sus pantallas, y para que los contraten. Continuemos, Chepino. Ah, no, ¿verdad? Chepino. Entonces seguíamos. Seguimos, Ochoa. Y aquí pusimos hidratar la otra soya para nuestros taquitos al pastor. Ajá. La pusiste a hidratar de la misma manera, de la con misma manera, sal. Con sal y un poco de pimienta poco para de pimienta. Que agarre sabor. Okay. Y ahora ya sofreímos. Para la salsa de soya. Para la salsa del pastor. Ajá. Bueno, vamos a ayudar en eso. Ya sofreímos el ajo, sofreímos la cebolla, el chile guajillo, chile serrano y un poquito de achiote. Ok. Ya que está listo. No, cuidado. Vamos a licuar. Que lo echamos todo a la licuadora. A la licuadora, ¿verdad? Y cada quien tiene sus recetas. Nosotros vamos a poner un poquito de vinagre de manzana y un poquito de naranja y piña. Para que agarre un sabor agridulce. Ok. Ahí está la piña. ¿Más o menos cuánto de piña le echas? Pues para. Es poca porción. Vamos a echarle unas 3 cucharaditas de piña para que agarre un sabor dulce y la naranja. Ok. Partimos la naranja. Esto ya no lo voy a utilizar, ¿verdad, chef? No, amiga, ya no. Empezamos el jugo de la naranja. Qué fácil me tocó a mí, ¿eh? Allá la otra. Oigan, lo están haciendo en sus casas, la verdad es que está bien divertido. Oigan, queremos invitarlos también. Porque, bueno, sabemos que es un poco imposible, ¿verdad? Que estén anotando ahorita así de rápido todo, pero
Los programas se suben a la página de YouTube, por supuesto, de Amigas y Confidentes. Ahí pueden buscar ustedes el programa y ahí poco a poco se van dando cuenta de los platillos que estamos haciendo y cómo, ¿ok? Es correcto, compañera. Es correcto, compañera. Y ahora, ¿eso es miel? Este es vinagre de manzana. Ah, vinagre de manzana. Las flores están deliciosas. Ya me comí una. Ajá. Voy a lavar porque me estresa ver un poco sucio. Y un verdadero chef siempre tiene que tener su cocina limpia. Así es. Y vamos a licuarlo. Muy bien. ¿Dónde está la licuadora? La licuadora. Ah, muy bien, claro. Pues yo les estaba comentando, ¿qué más? Ah. Oye, nada más me falta, perdón, el aderezo de mi ensalada. El aderezo de tu ensalada aquí está, mira. Vamos a usar un poquito de mostaza y miel. El famoso aderezo de mostaza dulce. Lo mezclamos. Y ten cuidado con la consistencia y tú lo vas a ir probando. ¿Qué tanto te va pidiendo de mostaza? Y mira, es una tijerita. Gracias. Berito, me estoy dejando genial, la cocina limpia. Buenísima. ¿Listo? Para que no digas, Berito, ¿eh? Y no, me vuelvas a invitar más, a comer. Más. Que quede bien licuado el chile y el achiote. Okay. Para que agarre bien concentrado el sabor la soya. Recuerda que la soya es frijol. Entonces hay que ganarle el sabor a la a creo la, que están platicando de algo. Okay. ¿Se oye? Pues miren, aquí en Amigas y Confidentes, esto está muy bueno. ¿Qué me está diciendo aquel muchacho? Está ya buena la chorcha, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, Tami? Estoy haciendo ¿listo, chef? De... Ahora vamos a agregarle ese licuado. No inventen esto. Oigan, huele. Estamos aquí también para que nos platiquen qué están haciendo. Vamos a licuarle. A ver, estamos haciendo la... ¡Ah, qué rico! La salsa para los tacos, al pastor de soya. De soya, por soya, favor. ¡Uf! Importante. No, bueno, ya vi que el chef me está agarrando aquí de la pinche. Vamos a agregarle literal aquí... Lávelo esto. Échelo todo, sí, eso. Lave el otro. Mira qué color. No, hombre, riquísimo. Aparte huele, es que no tiene nada más. Erito, están limpios de ahí. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Vamos a apagar. Miren, así es como va agarrando el colorcito. ¡Ay, qué rico! No, aparte huele buenísimo. ¿Lo podemos enseñar a la cámara, mi querido chef? A ver, claro, por favor, allá para que lo tomen y sepan cuál es el color que tiene que ir agarrando. Miren, ahí está, soya. Mira. ¿Recuerdan cómo la pusimos al inicio? Parece carne para tacos al pastor. Exactamente. O sea, no hay diferencia, casi. Bueno, sí, porque no hay, ahí no están matando no a nadie. No hay un cerdito ahí, sí, de por medio. O sea, ahora no hay alguien que lloró o murió. Las berenjenas en salsa de cacahuate. Muy bien. ¡Qué deli! Oye, chef, va muy rápido, ¿eh? Es correcto, compañera. Vamos bien, ¿no? Es correcto. Voy a probar la salsita que hizo Tamara. Oye, ya que hay que dejarlo, la soya para los tacos al pastor, ¿cuánto tiempo hay que dejarlo aquí? Ya guisándose para que se concentre bien el sabor y otros de 6 a 10, 12 minutos. Okay. Fuego lento y le dejamos ahí tapadita. Se vaya cocinando. Me voy a incluir un poquito al grupo porque quiero ver qué tal está por aquí. Huele. No, sí está bruto. ¿Me puedo llevar a mi casa? ¿Todo se va a quedar en casa de Tami, oye? Oye, deli. No, por supuesto. Aquí hay desechables. Para todos. Aquí hay desechables. ¿Qué gusta que le ayude a hacer? ¿La salsa de cacahuate o el agua de no sé qué cosa? Que ah, no sí, vamos a hacer el agua de mango con Tami, preséntala. Fresa. Ah, miren, ah, bueno, la ensalada, ya está la ensalada que hizo Tami, miren. Pero deliciosa además ensalada. ¿Qué le pusiste, Tami? Dinos. Ay, ¿Cómo la pongo? Ahí está. ¿Qué le pusiste, Tami? Miren, lleva trozos de lechuga, pepino, rodajas de tomate. Bueno, no rodajas, pero sí en media luna, como pidió el chef. Y luego tenemos cebolla, crutones, queso fresco, fresas y el aderezo de miel con mostaza. ¡Qué rico! Sí. Ya quiero probar todos. No, pues yo voy a probar todos. No me voy a hacer de la boca chiquita. ¿Qué le hago? ¿Qué, vamos qué a hacer... el aderezo para la pasta. Ok. Vamos a meterle este manguito. Muy bien. Y un poquito de crema que por aquí tenemos. Ajá. Oye, chef, ¿qué voy a hacer yo? Uy, hay cosas que hacer tú, no te preocupes. Que... Vamos a usar berenjena. La berenjena tenemos que desflemarla. Desflemarla es quitarle lo amargo. La berenjena. Oye, ¿cuáles son las propiedades de la berenjena? Porque la verdad es que últimamente, ¿verdad? Yo está he escuchado... muy de moda. Sí, he escuchado muchos platillos. Se ha vuelto donde muy famosa, la... ¿no? Sí, la berenjena, sí, cuando antes la verdad es que berenjena por yo aquí, ni... berenjena por allá, sí. ¿Cuáles son las propiedades de berenjena? Pues la berenjena contiene hierro, contiene calcio y contiene fósforo también. Okay. No hay que consumir mucha berenjena todos los días. También te lo puedes hacer un agua. También puede servirte como un quemador de grasa natural. De grasa natural. ¡Qué obole! Oye, yo quería preguntar para eso. Para las bajar no de peso, sé si tú sabes. Eso es en serio. O sea, es sí, científicamente agua de comprobada. Agua de berenjena. Le pones unas rodajas de berenjena y ahí la dejas y ya te la vas tomando todo el día. Y es un quemador de grasa. A mí es un quemador de grasa. Pues,
porque te llena de calor. Te llena de calor. Obviamente también nos vamos a tomarnos el agua de berenjena y nos vamos a quedar sentaditos, ¿no? También, o sea, es para hacer un poco de ejercicio. Sí, sí, quemador, hay que ejercitarse, vaya, ¿no? Hay que ejercitarse, sí, exacto. Sí, vaya, no sea conchudo, pues, no sea conchudo. Chequemos cómo va. Mira cómo va esto. Mira nada más. Mira nada más. Qué delicia. Mira nada más. Bueno, entonces. Mira te decía, la salsa de mango es... Voy a hacerla ahora. ¿Es, nada más era el mango y la crema? ¿Tiro algo a la basura? Díganme qué hago. Hay que picar esta, berenjena, para ponerla a cocer un poquito. ¿Quieres compañero? Que vaya haciendo el agua? Déjame nada más, la está haciendo Tami, ¿no? No, está ocupando la licuadora, Tami. Déjeme lavar tantito porque ya utilicé esto, pero tenemos para que nuestra pasta también cocida. A ver, la mostramos, mi querido Torito. Son macarrones largos para hacer una pastita con... salsa de mango, crema de mango. Ahora, se están dando cuenta que estamos utilizando productos que encontramos en cualquier súper. Porque es, bueno. En el súper, en el mercado, en cualquier verdulería, o sea, no tienes que mortificarte en andar buscando los ingredientes. Y ya ves que luego dices, caro, ¿no, Juan Carlos? No, es que sabes que ahorita como está de moda, amiga, hay súpers que sí son muy caros y son cosas que no tienen insecticidas, que no tienen no sé qué, entonces lo están vendiendo carísimo. Uh-huh. Sí, sí. Porque no vienen de México, vienen de otras partes. Entonces. Sí es. Ahorita está de moda el ser vegano, el ser... Está y padre se están ser natural. De eso. Así es. Muy mal. Y muy, muy buen punto. Ahorita lo de moda es eso. El comer bien, el hacer ejercicio. Qué bueno por un lado vegano. Que esté de moda. Qué así bueno. Tendría que haber sido desde pero siempre. Pero lo que ¿no? no está bonito que esté de moda es que lo orgánico, te que lo es lo natural. Al triple. Exactamente. Ah, claro, porque eso, lo orgánico ¿no? siempre es mucho más caro en todos lados. Bueno, no debe ser así. Yo les voy a decir mi secretito. Yo voy con los marchantitos al mercado y ahí con ellos compro directamente. Veo qué fruta está bien. Y además directamente al marchante. No a la empresa. Estoy de acuerdo con ustedes. No sé si es suficiente para la pasta, pero yo ya hice la cremita de mango. Yo voy a poner a escurrir aquí esto porque necesitamos esos utensilios. ¿Más de crema? Un poquito de cremita. Que si enseñas la cremita de mango. Sí, como no, le enseño la cremita de mango. Miren esto, miren, lo voy a enseñar también ya, es que yo me enamoré de pastor. ¿De quién? Miren. Ajá. A ver, ahí va ahora la carnita del pastor, Torín. No manches, la neta huele delicioso. Delicioso. A ver, ahí va. A ver, enseñamos la pastilla. Oye, esa es la soya. Otro trapito que pueda yo utilizar. La soya texturizada ya con la salsita. Para secar esto, porque preparadísima para hacernos unos taquitos ahorita. Y huele delicioso, de verdad, se los prometo, ¿eh? Oye, Juan Carlos, y además nos comentabas que tú, en el momento que decidiste ser vegano, en gracias, el momento que amiga. Decidiste empezar a comer de esta manera, te cambió todo, pero no únicamente físicamente, sino que también en forma de pensar, en manera de ver la vida, todo esto, ¿no? Así es. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Esto me está gustando. Tú lo puedes ver simplemente cuando vas a un lugar, pues a una taquería, a un lugar donde venden carne, ¿no? La gente está impaciente por esperar ese platillo. Sí. Entonces, esa gente. Yo, como ya no tengo esas ganas de comer carne, ya no, o sea, voy a un lugar, a un restaurante y me puedo esperar hasta media hora para comer, pero la gente que está esperando la carne ya está agresiva, ya está desesperada y todo. Entonces cambia totalmente tu conciencia, o sea, cambia totalmente tu forma de ver la dicen vida. Que ese dicen, es un buen punto, perdón, el que acaba de decir. Eso ya está, lo vamos Carlos, a retirar del fuego. Sí. Eso ya quedó. Ya quedó la carne. Ahora vamos a poner la pasta para hacerla. Como yo ya no estoy esperando la carne, ¿qué tanto te costó? Digo, porque el asunto es cultural, seguramente así tú comías es. Carne desde niño y demás. Claro. ¿Qué tanto te costó ir dejándolo y diciendo, ¡ay, yo quería esos tacos de asada o no sé! Sí, porque no debe ser fácil, ¿no? O sea, no como no, que de un día para otro dices, ya no se me antoja, exacto. ¿No? No, la neta, nada, no. A mí se me cuesta un chorro de trabajo. No, a mí me costó mucho dejar los mariscos, vaya, ese era los mariscos. Eso, y más y aparte viviendo somos aquí. De Veracruz, sí, o sea, claro. Viviendo aquí, ¿no? Yo, el marisco era lo que me mataba, ¿no? Pero... gracias a que sé hacer la comida vegetariana y que he aprendido, pues me fui a hacer mis platillos, como el cevichito ese, que es de camarón o ceviche de marisco y todo, con soya. Okay. Oye, entonces, lo que le da el sabor son las especies, o sea, lo que le da el sabor a la carne, porque tú te comes un pedazo de carne cruda, te sabe a cadáver, pero si ya le pones un aderezo o algo, sabe deliciosa, ¿no? La última vez probé, bueno, hice que yo si en casa, que si nos separamos, dice Dorito, porque estamos vamos así a agregarle como hermanas, junto la pastita, hermanas. La última vez probé un cóctel que lo hice en casa, estaba buenísimo, la neta, de champiñones. Haz de cuenta, lo mismo que le pones al cóctel de camarones, lo mismito, pero le cortas champiñones y no los mojas, le pones harina para que no queden, no sé, tú eres el que sabe de eso, pero así me dijeron que lo hiciera. Lo probé en una tienda departamental y dije, no manches, está buenísimo, señora, dígame cómo lo hizo. Y sabía a cóctel de neta, camarón. Estaba camarón. Brutalmente bueno, sí. Buenísimo. Sí, no, y aparte le aquí puedes, tenemos le una puedes chefcita. Agregar. Hola, chefcita. Ay, tenemos una chefcita invitada. Saluda a la cámara. Chef, ¿qué hago? ¿Lo corto como? ¿Cortarlo? Mira. ¿No? ¿Quieres? Lo podemos hacer así. ¿No te cargó? Entonces no puede estar acá.
Ya, está atrás de mí. Está atrás de ti, para que no se vea. Esa es ya la berenjena, ¿no? Sí, ajá. La berenjena y la picamos así en cuadritos. Ok, dale. Cuadritos. Ajá, me la echo toda. Uh-huh. Okay, ustedes okay. Platiquen como siempre. Dale. Ok, dale. Entonces, viene. Si ya se desocupó esto, hay que lavar, ¿no? Mira, lo lavo, sí. Yo ya lavé esto de aquí, ya está limpio, ¿eh? La crema de mango ya le pusimos. Que le quedó por aquí. Y le pusimos un poquito de sal y si me puedes dar también un poquito de azúcar también, claro. Condimentarlo. Los platillos que son dulces, siempre hay que condimentarlos con un poquito de sal y un poquito de azúcar. Ok. Un poquito nada más, para que no pierdan el sabor. Tienes toda la razón en lo que dices, ¿eh? La verdad es que... Con su permiso, yo voy a probar. Pase usted, por favor, chef. Eso de que la comida, el sabor... Sí, a ver. Oigan, cuando se trate de probar, dígame, yo soy la embarazada. No, está buenísimo. Pues si ven, prueba. Ahí voy a ver. ¡Hala, qué rico está! Aguanta, amiga, prueba, está, prueba. No está muy caliente, hijo. No, poquito, échale, échale. Poquito, rápido. Toma, a ver, rápido, a ver. De hecho, esta es azúcar. No manches, si esto, no ve, neta, te invito a mi casa Atlantis. Te invito a que me hagas un minuto. O que nos dé algunas recetas, amiga, algunas recetas. O sea, el Ochoa se va a poner un poco celosillo porque él sí vino. Él sí vino, amigas y confidentes, Pepe Ochoa. Muy bien. Bueno, oye, esto bruto. Ya se desocupó, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá, si les parece bien. Ya la pasta también ya está lista. Ok. Espérense, me están ganando, ya está calor medio. Espera, porque ya me perdí un poco. Yo ya lavé. La pasta ya está lista. Ya tenemos lista la carne. Perfecto. Bueno, si les parece bien, vamos a ir ahorita a una pausa para hacer completamente una comida vegana deliciosa para todos ustedes. De principio a fin. Aquí en Amigas y Confidentes. Ahí venimos. El puerto de Veracruz es la ciudad insignia de la entidad, además del primer municipio de la América continental, motivo por el cual se convierte en el sitio de mayor afluencia turística a lo largo del año. En este contexto, restaurar la Plaza de la República en el centro histórico de las Tres Veces Heroica se convirtió en un acto de dignificación del entorno urbano, con el fin de preservar este sitio relevante en la historia de la ciudad. Es importante destacar que este proyecto tiene la perspectiva de integrar las plazas y parque del centro histórico de Veracruz, la Plaza de la República, la Macroplaza, la Plaza Baluarte de Santiago y el Parque Siriaco Vázquez. Además, el Paseo del Malecón, Comodoro Azueta, Landero y Cos, calles Constitución y Zamora y la Avenida Independencia. Tengo 3 meses viniendo a patinar, de lunes a viernes vengo a patinar una hora, hora y media. Bueno, un día en la tarde vine y vi ahí a los muchachos que estaban patinando y me pareció muy, muy bueno. Entonces dije, bueno, voy a intentarlo, más vale tarde que nunca. Bueno, el proceso fue muchas caídas. Sí, como 9 caídas. Una sí dolorosa, las demás hay más o menos. Dije, no, pues tengo que seguir, ¿no? Dicen que los golpes enseñan. Bueno, antes,
ahora ya no. Es un gusto patinar, es una cosa bonita patinar, sí. No, pues mi familia me dice, ya no te caigas tanto. Sí, porque a veces llego, ay, me duele 2-3 días. El otro día, la caída más grande, como 15-20 días, me lastimé el coxis. Pero aún así, seguí viniendo. Y voy a seguir viniendo. No, pues la verdad me felicitan, ¿no? Porque dicen que para mi edad, pues no cualquiera, ¿no? Bueno, yo les diría que dejen el celular y que se pongan a hacer deporte. El que sea es bueno. Es importante que les inculquen el deporte desde niños. Voy a Leyes de Reforma a practicar apnea. O sea, bajar y lo más, el tiempo más posible aguantar, 6 metros de profundidad. Estoy aprendiendo, no soy un patinador excelente, pero sí ya más o menos para el tiempo que tengo, sí ya patino más o menos bien. Aquí he hecho muchas amistades de muchos jóvenes, porque la mayoría son jóvenes que vienen a patinar. Se les zafa la correa, vienen flojas las llantas, traigo llave para apretarle las llantas, corregirle o hacerle alguna adaptación a las correas para que puedan seguir patinando. Aquí me dijeron que más vale tarde que nunca, y yo digo que nunca es tarde para tratar de aprender algo. No, pues ya tengo 67, no importa. Chispita. De nuevo aquí en el último bloque, de Amigas y Confidentes, hablando de la comida vegana. ¿Qué les ha parecido? ¿A poco no estuvo delicioso los platillos hace ratito? Sí, pues estamos el día de hoy, de nuevo, acabando con este hermoso programa y aparte súper divertido, ¿verdad, amiga Do? Sí. De cómo comer y cómo volverse vegano, y si no, de vez en cuando echarse un poco de unos platillos así deliciosos que pueda uno tener en casa fácilmente, sí, en el Hotel Mocambo. Oye, sí, la verdad es que gracias al Hotel Mocambo nos venimos para acá a hacer el último bloque, ya hasta nos cambiamos. Ya hasta me veo hasta más panzona. Mi querida Tami, ya no pudo estar con nosotros porque, bueno, ella sus múltiples actividades, ¿verdad? Pero bueno, yo como ya, ahora sí que ya comí, ya me voy, ¿no? Sí, correcto, comimos. Entonces, todo. Bueno, pues estamos aquí en el Hotel Mocambo porque próximamente también estaremos haciendo más programas por acá con ellos. Pero a ver, Juan Carlos, cuéntanos, ya hicimos diferentes platillos. Ya aprendimos que sí se pueden comer unos deliciosos taquitos al pastor, uh-huh, pero con carne soya. Así es. O sea, la verdad es que todo este rollo del ser vegano te puede traer muchas cosas beneficios, buenas, muchos beneficios, pero además también puedes comer rico. O sea, todo ese mito, ¿no? O esa idea que tenemos de, ay, pues tú comes pura lechuga y tú... No es cierto, o sea, hay cosas muy ricas que se pueden hacer, claro, ¿no? Lo que te dicen es que estás verde porque comes puro pasto. Sí. O tienes que comer proteína y nada más viene del animal. Explícanos un poco de eso. Digo, yo la verdad he intentado hacerlo, pero muchos televidentes y muchos amigos que están aquí dicen, es que tengo que comer carne porque si no, no puedo. Sí. Platícanos todo ese tipo de... Ya como resumen de todo lo que hemos estado diciendo. Se dieron cuenta, ¿no? Con los platillos que hicimos, con el ceviche de soya, con los tacos del pastor de soya, con los espaguetis de salsa de mango. Oye, me encantó postre, la... Con la berenjena empanizada. La berenjena estaba deliciosa. Es que sí, te encanta la berenjena. Sí. Desde hace rato le estás tirando la onda. Me encanta la berenjena. Con esos platillitos podemos muy bien sustituir la carne y también no vamos a encontrar la misma proteína, ¿no? Mm.
los mismos gramos de proteína de un pedazo de animal que un pedazo de verdura. Uh-huh. Totalmente son diferentes, la proteína es animal y la otra proteína es vegetal. Sin embargo, te da las mismas, o sea, sí lo puedes sustituir con ese tipo de comida. Y no te va a pasar nada, ni te vas a poner verde. En cuestión de salud, verde. Pues. No, en cuestión de salud, la verdad, te ayuda mucho en disminuir las grasas corporales para no consumir tanta carne. Uh-huh. Te ayuda también en tener más articulaciones, mejor oxigenación, uh-huh. La ingesta de lechugas y de verduras de color verde, ¿no? Como son los pepinos, los brócolis, todo ese tipo de alimentos. Y como tú dices, o sea, tampoco no estás comiendo... No, sí, no vas a cambiar de color y no vas a comer puro pasto, pero tú nos decías que tú empezaste no precisamente por que dices quiero tener una mejor alimentación, no, sino porque tu mamá y tu abuela tenían por cierta enfermedad. Por circunstancias, así y es. Y te gustó y dijiste de aquí soy. Me gustó, así es, por circunstancias de salud me tuve que inmiscuir en este tema del vegetarianismo y ahorita pues yo lo probé. Y lo estoy compartiendo, o sea, tengo un lugar de cocina vegetariana, lo estoy compartiendo para todos y la verdad se siente uno muy, muy agradable consumiendo ese tipo de alimentos. Oye, claro. Ahora dime una cosa, para todos aquellos que nos estén viendo ahorita en Amigas y Confidentes y que sean padres de familia, ¿verdad? Sí, mándeme. Yo he escuchado mucho a algunas mamás, por ejemplo, que se preocupan mucho por la alimentación de los niños desde muy chiquitos porque dicen, es que ¿cómo no le voy a dar su pollito, por ejemplo, su carnita? Porque las propiedades, o sea, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? O sea, ¿sí hay una edad en la que puedes empezar a ser vegano o no pasa absolutamente nada si desde chiquito no pasa comes nada. Así? O porque ahí hay como que cada quien tiene sus opiniones. Ahorita que nos platique él, yo te voy a dar un ejemplo de alguien de Veracruz que hace muchísimos años y es muy conocido, es una persona que ya falleció, pero ahorita les digo, échale. Okay. Sí, no, o sea, yo conozco amigos que desde toda su vida han sido veganos, ¿no? Desde que nacieron desde han sido vegetarianos. No ha pasado nada. Y no ha pasado nada. Es la ignorancia y de las personas, o sea, de lo que no sabemos, correcto. ¿No? Lo que no tenemos esa costumbre y nada más estamos enterados de que la proteína animal nos va a hacer fuertes, la proteína animal nos va a hacer crecer, uh-huh. Pero no es la proteína animal, o sea, es la proteína que contiene el producto animal. El producto vegetal también contiene esa proteína, claro. Solo que es en diferente ingesta. Uh-huh. O sea, claro. Podemos comer soya, podemos comer nueces, podemos comer cacahuates, podemos comer arándanos, podemos comer otro tipo de productos vegetales. Que te van a dar eso. Que contienen la proteína vegetal, no la proteína animal. Es uh-huh. Totalmente diferente el concepto, pero es lo mismo. O sea, lo mismo sirve para tener carbohidratos, tener vitaminas, tener aminoácidos. Oye, ¿cuántos años llevas ya tú siendo vegano? Ya voy para los 2 años apenas. Llevo poco en esto, pero la verdad sí me siento muy bien. Lleva poco y de verdad, véalo, mire, yo le pellizco y le sigue. ¡Que se pare! Amiga, por favor, estamos en un programa bastante verídico. Es que esto sí es cierto. Dicen que cuando tú empiezas a comer de esta manera, se te nota en absolutamente todo. La piel, en las uñas, en el cabello, el pelo. Exactamente. O sea, bueno, tienes muchos beneficios, hasta ¿no? En la forma de ser, o sea, hasta en la forma en el, humana, en la carácter, en la, claro. En la propia conciencia humana también. Menos agresiva. Exactamente, sí. Menos si tú agresiva. Comes carne y ese tipo de cosas, tú lo platicaste también uh-huh. Hace poco, no sé si anteriormente, porque la verdad ando un poco cegada de la mente, pero que se dice que si el animal sufrió cuando lo mataron, todo ese tipo de toxinas y ese sufrimiento te lo estás comiendo. Claro. O sea, cualquier tipo de animal, no nada más estamos hablando de que la vaca o el cerdo, sobre todo que bueno, eso yo no como ya desde hace muchos años, pero el pescado, todo sufre, todo es igual, uh-huh. Tienen pues la misma... Bueno, no voy a entrar mucho ahí. Tampoco pero entra les voy a decir, de esto, ¿verdad? No, tampoco. Espérense que les dije, se rieron hace ratito que les dije que hay una persona que claro. Le habían dado ya, o sea, un mes de vida. Y esta persona dijo, no puede ser, ¿qué puedo hacer conmigo para que, pues, para cambiar? No hay nada que hacer, o sea, no hay nada, bye, estás desahuciado. De la noche a la mañana, eso todavía no llegaba a México, él era de descendencia alemán, de la noche a la mañana empezó a cambiar sus hábitos alimenticios, o sea, es decir, cero animal, cero. Todo era licuados, frutas y verduras, no más. Uh-huh. Vivió 35 años más. ¿De verdad? Estaba desahuciado. Es un caso verídico, pero a lo mejor su familia, si ve el programa no le va a gustar que yo diga el nombre, ¿verdad? No es necesario, más que nada es el ejemplo. Es el ejemplo que... De la calidad de vida que puedes tener hasta con los esto. Mismos doctores decían, es imposible lo que está sucediendo. Uh-huh. O sea, es imposible. Pero su organismo, su cuerpo,
todo lo que no estaba necesitando y lo que estaba podrido tal vez por dentro, empezaron a sacarlo y pues lo ayudó el comer pues frutas y verduras. Sí, y es lavarse las manos muy, muy bien. Bueno, el caso tuyo, ¿no? Por ejemplo, personal de tu familia, que les proponen tener esa alimentación precisamente por a causa de una enfermedad, para ¿no? balancear los niveles para balancear los niveles cero, y ahorita pues la verdad no necesita tanto medicamento. Antes sí tenía un maletín, ¿no?, de medicamento, y ahorita gracias a que ha mejorado o ha cambiado su alimentación, pues ya es menos, ¿no? Ya es menos. Has evolucionado, porque es falta de cultura, ¿estás de acuerdo? Falta de conciencia. Antes que estábamos, que decían, bueno, es que en la época, cuando matábamos a los mamuts, sí, vivías en una... Todo evoluciona. Claro, hay una evolución. Y es por eso las enfermedades, ¿no? Son las enfermedades karmáticas. Obviamente, si estás haciéndole daño a la naturaleza, pues obviamente te va a tocar algo, ¿no? Algo te regresa a ti algo, por supuesto. El cáncer del colon, o sea, de toda esas personas que se enferman, ¿por qué se enferman? Por comer tanta carne y tener todo eso ahí pegado, ¿no? O sea, eso es... vaya, cosas. Y son hábitos, la verdad es que... enfermedades ya actuales, ¿no? Claro. Que ya no se pueden escapar tan fácilmente las son personas. Son hábitos, porque yo creo que todos podríamos dejar de comer tanta carne o tanto animalito. Tanto animal. Sin embargo, son hábitos y son cosas que tendremos que ir, costumbres, que tendremos que ir aprendiendo con el tiempo y poco a poco. Tampoco podemos obligar a nadie a que de la noche a la mañana diga, pues entonces ahora sí yo ya voy, sí, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues en este programa siempre tratamos de, pues con mucho respeto, ¿verdad? Claro. Dar las diferentes opiniones y los diferentes puntos de vista. Habrá quienes no estén de acuerdo, bueno, pues es muy respetable, pero aquí lo que queremos es darles a conocer un poco de todo lo bueno que te puede traer este tipo de alimentación. Uh-huh. No, y aparte abrir un poco, o sea, hay mucha gente, a mí, por ejemplo, me encanta la cochinita pibil, me fascina, pero desde, creo que en tu cumpleaños iba a haber, o hubo tacos de cochinita pibil, y no sabes, no puedo ya, o sea, ya no es que no me guste, sino que realmente la conciencia que yo tomé. Porque tu conciencia ya cambia. Así es. Diferente. Mi hermana, por ejemplo, es vegana, tiene mucho menos que tú, tendrá un año, apenas va a cumplir. Y la verdad es que tú le escuchas hablar y te das cuenta que es un rollo más ni siquiera de que no les guste o de que no se les antoje. Es un rollo más de, híjole, es que ya siento que si me lo como ya estoy haciendo algo que no debo. Entonces eso como que les ayuda a... A mí es lo que me pasa. Y a ella le ha funcionado mucho porque también ella, bueno, pues tenía diferentes problemas ahí también, que si del estómago y que si de la piel y etcétera. Y la verdad es que le ha ayudado mucho, también lo ha hecho un poco por salud. Uh-huh. Le ha ayudado... mucho, y pues bueno, ahora ya está jalándose, por ejemplo, a mis papás, ¿no? Como sigue viviendo con ellos, ya los está jalando también a eso, y no pasa nada, y si es por salud, está bien, ¿no? Está muy bien. Comes muy rico y hasta comes más, o sea, unos taquitos del pastor, normalmente, cuando te comes, ¿no? ¿Cierto? ¿Dónde fíjate que cuando con esos taquitos del pastor, ¿cuándo nos comimos? Nos comimos como cuando bien, tienes, ¿no? ese tipo de alimentación, que llevas un régimen alimenticio mejor, ¿no te pasa que luego te dicen, cuando comes mucha ensalada o mucha verdura, y que te dicen, es que comes mucho? No, de hecho... ¿Otra vez vas a comer? Me pasó hace poco me vieron comiendo una ensalada y me dijeron, oye, ¿a poco te llenas comiendo pura ensalada? Pues sí, o sea, es... Claro, es normal, que es la, ¿no?, cantidad es diferente, ¿no? Sí, cantidades y proporciones y aparte tiempos, haces que tu metabolismo sea un metabolismo acelerado. Exacto. Porque comes ensalada, pero a unas 3-4 horas vuelves a comer a lo mejor arándanos y luego otras 3-4 horas... O nueces. Y vas haciendo como tu metabolismo está trabajando constantemente, así es, ¿no? Y con puro producto bueno. Pero a ver, dinos en dónde te podemos encontrar. Yo sé que en mi teléfono me mandas diario los menús y diario todos quiero ir, pero más que estamos a una hora. Estamos ubicados en el centro de la ciudad de Veracruz. La calle es Azueta, 1159, entre 20 de noviembre y La Fragua. Ok, oye, y tienes Twitter, ¿verdad? Sí. Y redes sociales también, porque está padre, Juan Carlos, regularmente que ya nos seguimos en redes sociales también. Subes diferentes menús, subes recomendaciones. Las fotos. ¿Cómo de te las pueden recetas? Seguir? En Facebook tenemos una página que se llama Cocina Vegetariana Néctar. En Instagram nos encuentran como Jarochitlán de Mares. Y pues el número telefónico, nuestro servicio es por domicilio, trabajamos por medio del WhatsApp. Ajá. Y el número es 2299-134407. Todo pues eso aparece en pantalla y por supuesto también lo pondremos en redes sociales para que ustedes sepan cómo localizar a Juan Carlos, al que le agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en casa por los platillos deliciosos y venirte hasta acá con nosotros para cerrar el bloque. Y algo te voy a decir, amiga, no es correcto que hayamos venido hasta acá.
y sin un postre. Sí. O sea, que para estamos la próxima un poco... queremos un postre. Sí, sí, un poco enojadas. A mi vamos regreso. A ir a verte, pues, y ahí nos compartimos. Ahí las esperamos. Ahí. Ay, la néctar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias al Hotel Mocambo por haber abierto sus puertas y nos abrirán muchas más. Y escríbanos en las redes sociales, comuníquense con nosotros, platíquenos qué opinan del programa en Amigas TV Más, Twitter, Facebook e Instagram. Oigan, y también saludos y muchos besos a toda la gente que nos ve a través de Mexicanal allá en Estados Unidos y el sur de Canadá. Muchísimas gracias porque, bueno, pues también ellos transmiten el programa de Amigas y Confidentes, también la emisión de Jorge Faibre en el noticiero, así como a La Veracruzana, Contigo Paisano y muchos otros programas que se transmiten a través de ustedes, Mexicanal. Gracias, les mandamos un beso muy grande y, bueno, pues nos vemos el próximo viernes, amiga. Sí, amiga, y que nos inviten. Vámonos a Estados Unidos y el sur de Canadá. Yo quiero hablar así, de verdad, muy bien. Invítenos, en Amigas y Confidentes estaremos felices las tres con ustedes en donde ustedes digan. Claro, gracias. Nos vemos Juan Carlos. Próximo viernes. Próximo viernes, 10:30. Bye.